Say goodbye to your credit card rewards. Big box retailers, led by Walmart and Target, are pushing for a bill in Congress to take away your hard earned cash back and travel points to line their pockets. Senate Bill 1838 would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, visit handsoffmyrewards.com and tell them to oppose credit card routing legislation paid for by the Electronic Payments Coalition. This is a Rogue Media Network podcast. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y, y esto es Zona del, Zona del Crimen. Del crimen. una vez más a Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. ¿Cómo están? Gracias por pasar por aquí otra vez. ¿Cómo has estado, Jackie? Pues bien. <risa> <risa> no sé qué de ya se nos acabó el mes. Ya es, se acabó el mes, septiembre. Ya viene Halloween. Ya estoy lista para comer pozole, pavo, tamales, de todo. <laughs> I'm ready. Ya ven en mi, mi holiday favorito, Halloween. Yes, Me gusta. Me gusta. ¿Vas a, vas a las... Uh, bueno, yo sé que es diferente, pero ¿vas como a las Hunting House o cosas así? ¿O no um, te llaman la atención a eso? No. Porque pues es más como para mis niños. Uh -huh. so, o vas al Pumpkin Patch. Sí, he ido al Pumpkin Patch. Uh -huh. um, usualmente... Pues es que Alexander ya está grande, y él ya sí, ya no quiere hacer nada, uh -huh. ya ni siquiera disfrazar. No. Güey, pues no. yo me disfrazo. <laughs> y le digo, güey, es que tienes que ser parte del, del de la atracción, de la porque el el costume que voy a hacer este año okay. es como familiar. Familiar. como, so, like you have to tienes que participar porque <laughs> cada quien o sabe Valeria y no quiere. No quiere está, su carota y <laughs> Y Valeria, pues, está chiquita, ya sí, la yeah. pongo lo que sea y ella feliz de la vida sí. con el candy. O sea, it's, uh -huh. eh, ya como cuando es regular. Cuando, yo digo cuando no tienes kids es como, eh. um, excuse me, no, it's not, no. I don't think it's as fun. <laughs> Obviamente si estás como, <laughs> en nuestra juventud nos vestíamos y andábamos en el pedo, en el club, tomando todo eso. Pero cuando ya estás, yo a mí ya como ya me, uh -huh. Halloween es más como la decoración. Güey, yo voy a las Haunted House. Me gusta. Lo disfruto. Tengo años que no voy a una. Pero ya, ya vienen. Y luego de ahí, noviembre. Espero todo un año. Yo no sé ustedes, pero yo sí espero todo un año para comer Thanksgiving food. Como mm. el pavo, el relleno, todo eso, nada más en Thanksgiving. I mean, yeah, pero like tamales, yo como todo el año. No, no, no pero así como más americano oh, American, que es el pavo, yeah, yeah. la, el, el. Sí, todo eso sí. No, pues ¿quién lo va a hacer en medio? No, pues sí. Really. Who's gonna make it in the middle of June? <laughs> They have Christmas in summer. I mean, it can. Christmas in July. In July. Y luego, y luego Christmas. Christmas no me gusta tanto, la verdad. Christmas <laughs> es mi favorito. Ay, no, yo no. Because once again... Por los niños. Cuando sí. tienes kids, I think como ver caritas... <laughs> no, sí, it is, it is. Uh. No, sí, sí. Pero like... Pero sí, mira Ver sus caritas es como uh -huh. más... es more special. Uh -huh. You know, like... Sí. It's more para ellos, to be honest. Ya, really, Thanksgiving... Es por los tragones. Ah. Qué? ¿Qué? No, ¿y qué? Sí, yo soy trago, güey. Pago por toda la semana. Eh. Pero ya. Ay, ah, los recalentados, qué rico. Oh, Ay, Dios. bueno, ya viene el frío. Muriendo. Eso es lo que lo, es lo único que en la parte que no me Uy, gusta. No ahora. mames todavía de septiembre, ya estamos hablando. Esto pasó es la que... última vez, creo. Perdón, lo quitas. ¿Qué tal? Pero es que, güey, no, el frío. Exacto. Pero bueno, X, bueno. Okay. <laughs> Mm, hoy le cute. toca a Jackie yeah. traernos el episodio de hoy. No tengo ni idea qué es, qué, qué es lo que trata. La semana pasada me diste como una pistita de que iba a ser como un caso de injustice, uh -huh. que tenía injusticia. mucha injusticia, pero no, no me dijiste qué. Uh -uh. Porque, y, y gracias, porque yo verdad, yo no me aguanto y lo voy a ir a buscar. Go Google. Sí, yeah. sí, no, me caga que me dejen con la duda así. Como el episodio, los episodios más más uy, que me han costado es cuando hiciste el de los dos episodios, ajá, uh -huh. de Mark Kilroy, de, de uh -huh. los Porque yo también tuve que esperar y así de hija de tu, porque ah, haces eso Jackie. Ya, ya sabía de... <laughs> Pero bueno, okay. ¿qué nos traes el día de hoy, Jackie? Este caso es uno que te va a hacer encabronar qué? Me lo imaginé, porque es un caso de injusticia es un caso donde el sistema legal la cagó, no nomás una, no nomás una vez, dos veces. Y por, esa, por ese error que hicieron, esa cagada que hicieron, mucha gente murió. Puta. Um, y, 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 pues, y también este caso es local. No. Yeah. Este caso es de Kenneth Macduff, okay. el broomstick killer, oh, el asesino de uh -huh. Palo de Escobar. Uh -huh. No sé tan, tan bueno en inglés, en, en español, pero, um, y es aquí, de uh -huh. Rosebud, y ta, ahí te va, um, okay. ok, cuenta. So, tú y yo sabemos la ciudad de Waco, uh -huh. es un poco famosita. No por las cosas que debería <laughs> pero... No por cosas buenas. Es infame. Sí. Hueco es conocida por varias razones, como por ejemplo. La masacre. La masacre de, de la Branch Dividian, que ya tuvimos un episodio de, de eso. eso. Um, también son conocidos Chip and Joanne. Right. Okay. Que ya se apoderaron de la mitad de Waco. La mitad de Waco, ya nos subieron las taxes. Ajá. Um, también. Está la balacera de los motociclistas en el bar de Twins. En el Twin Peaks. Ajá, que por, Twin Peaks. por cierto, mi marido estaba ahí de ver, ay, pues sí, pues estaba estaba un ladito. Un la, trabaja un ladito y dijo que, o sea, tuvo que cerrar todo. Sí, tuvo eso que... estuvo feo, Jackie. Yes. Bueno, todos, pero... <laughs> sí. Ese fue el más reciente, por decirlo así. Fue como en 20... 2016, más ¿15? Menos. Más o menos, 2015, Mira ahí, 2016. Mira, tiene como 5 años. Güey, eso, 2016 hace 8 años. <laughs> sí, matemáticas. A ver, 16, <laughs> 17, 18, 19, 20, 19, Bueno, 23. tiene tiempo, siete años, siete ya 10 años, 7 años. Ok. Uy. Te entiendo. A mí la matemáticas es no se me da. <laughs> hace como 5 años, güey, se hace casi 5 años, el 2018. Sí, ok. Ok, sí. anyways. También aquí nació el Dr. Pepper, la uh -huh, Big Red, sí. o sea, de hecho tenemos un museo bien cucho, pero ahí está. <laughs> aquí de aquí lo vemos de la ventanita el Dr. Paper, como dice. Uh -huh. okay. Y también aunque no es tan conocido amongst entre los asesinos seriales uh -huh. como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, no sé por qué no es tan conocido como uh -huh. ellos porque también porque no era guapo. <laughs> Actually, no, güey. Está guapísimo. Sí. Ah, okay. En su primer mugshot, en como cuando tenía unos 20 años. Ah, Dije, okay. okay. Pero ya cuando me dijiste. Soy... enferma, Jackie. Ok, como dije, eh, su nombre es Kenneth McDuff. Le estamos haciendo una propaganda horrible a la ciudad de Hueco. <laughs> no vengan, por no favor. Vengan. No, güey, ya, ya no, no, Tenemos historia. No buena, yeah. pero hay historia. Ok, ahí les va. Kenneth Macduff nació el marzo 21 de 1946 en Rosebud, que es como un pueblito chiquillo ahí, pedorro, que <laughs> como sí, 43 sí, sí. minutos de Waco. Um, Kenneth era el quinto de seis hijos de John Allen Macduff y Ari Macduff. Su familia era una familia de clase mediana alta, pero uh -huh. so tenían dinero. Y esto era porque su papá era, tenía un negocio de cemento. Okay. que uh -huh. era que es caro, que el cemento es caro <laughs> sí. y también um, le, le iba bien. Son sí. no eran white trash como, you know what I mean. No eran basura, <laughs> no eran chis um, Su mamá Addie era conocida en el conocida en el pueblo como the pistol packing mama. Okay, y se traduce a la mamá que carga pistola. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, Algunas que... traducciones se oyen muy. muy Pero ya. Yeah. Sí. Y cosa que es de Todos la, tenemos. La pistolera. <laughs> la pistolera. La pistolera. <laughs> um, y esta señora era conocida porque tenía un temperamento fuerte uh -huh. y que defendía a su hijo ciegamente. O sea, a su Mama hijo. Okay. A su hijo no me lo al niño no ¿Cómo? con el niño no con el niño no <laughs> así igualito güey. con el niño no los residentes del pueblo cuentan un relato de la donde la mamá de Kenneth Ari amenazó al conductor del autobús escolar por haber corrido a Kenneth Mcduff por haber quebrado una regla Ok que fue la señora, lo paró, le dijo que le dio una mentada de madre uh -huh. y lo amenazó con la pistola. O sea, todos los maestros de la escuela le tenían miedo a esa señora porque no se le podía decir nada a su chamaco. Pinche Karen, ¿eh? desde los años. No, güey, esto es peor que Karen porque, like, esta güey amenazaba con pistola. Si tu su el hijo quebraba una regla o no se portaba bien, cosa que era de It todo. Y <laughs> de yeah. aquí de Texas. Y, y yo, la mamá Excuse me, a mi niño yeah. no y los amenazaba y whatever like su uh -huh. hijo no podía hacer nada mal, era el, ¿cómo se dice? La manzana de sus ojos, right? Las hermanas eran igual, mm. su so, era como el bebé de la de no la se familia protegía demasiado, yeah. ay, eran muy alcahuetas. ay, ay no. ya me dio hueva el hombre, exactamente, durante su niñez qué que feos modos que dicen, qué feos. feos modos de la señora. Durante su niñez, Kenneth fue conocido como un bully que se aprovechaba de sus compañeros más pequeños, obviamente. Yeah. Pero un día, Kenneth encontró la arma de sus zapatos y le buscó pleito a la persona equivocada. Um, Tommy Salmon se, su se supo defender y le metió una putiza Vámonos. a Kenneth. Le hacía falta. Wey, lo dejó sangriento. Qué y, bueno. Y lo dejó humillado. Right. Y, y, y fue santo remedio. Dijo, y ya. Al, como no terminó ni el año, creo que no sé poquito después, se salió de la escuela. He dropped out. Porque. Poco, ya, no aguantó. No, no wey, soportó, no soportó. ¿La queso? No. Dejó, Dijo, no, me chingaron, ya, o sea. Me humillaron, yeah. me retiro. Me retiro. Y. Yeah. A Kenneth siempre le gustó quebrar las leyes desde joven, right? Siempre tuvo como esa rebeldía de chiquillo. Uh -huh. Y es cosa que más adelante son cosas pequeñas que él hacía, que eran como la... Like, ¿Ah? No creo que fuera rebeldía, güey. El, 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 el huerco no tenía consecuencia alguna yeah. por ninguno de sus actos. Desde chiquitos, mamá. Uh -huh. yeah. En 1968, a los 18 años de edad, Kenneth fue encarcelado por robo y intento de robo y le dieron 12 cargos de cuatro años. Ah, cabrón. Y que tenía que servir al mismo tiempo. Solo terminó sirviendo un año y en 1965 fue dado condición de libertad. Robo. Uh -huh. sí. En libertad condicional. Ya. Yeah. Uh -huh. En agosto 6 de 1966, un año, un año después de esto, sus crímenes escalaron cuando Kenneth junto a su cómplice Ray Del Green mataron a tres jóvenes en un pueblito llamado Everman afuera de Fort Worth. Right. So, algo que tiene este güey es que siempre tenía un chinchicle como un alguien que él podía dominar, o no sí, 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 influenciarlo, influenciarlo, porque y Roy y Doe comenzarlo... era, Roy Dill era como muy, tenía un pelele, güey, ahí ajá. con él, sí. Yeah. Kenneth y Dale manejaban eh, nomás estaban manejando así como sin, ¿cómo se dice? Sin rumbo, sin, sin dirección, rumbo, yeah. buscando a jóvenes. Cuando se toparon. Como, como que salieron a casar. Yeah, exactamente. Los hijos de la madre. Salieron a casar. Lo que es el ocio. Yeah. Y se toparon con Robert Brandt, de, de, de 17 años. Su novia, Erna Louis Sul Sullivan, de 16. Y Marcos, Marcos, Marcus, Dunham, de 15. Marcus y Robert eran primitos. Y Marcus uh, me estaba visitando a, a la familia. Um, estos tres jóvenes estaban parqueados en un campo de béisbol. Right. Los dos hombres se acercaron al carro y ordenaron a los, a los jóvenes que salieran apuntándoles con una pistola, que era una Colt Revolver 38. Los metieron en la cajuela de su carro de los jóvenes. Right. Um, Kenneth se subió al carro y manejó um, el, de los, el carro de los jóvenes y Roy. Manejó el otro donde venían ellos, right? Llegaron a un campo aislado y aquí Kenneth le dijo a Ena que saliera de la cajuela y le ordenó que se metiera al otro carro, mm -hmm. right? So solamente mm -hmm. en, en el carro, solamente ya, en la cajuela de ellos, solamente estaban Robert y Márquez. Ahí, mientras todavía estaban en la cajuela, estaban como, creo que estaban como en caos en la cajuela los kids. Okay. eso es lo que yo di, me dio de entender ya yeah. okay. Kenneth le disparó seis veces, um, disparó seis veces y a Robert Brand dos veces en la cara, a Marcus tres veces en la cara y luego como que lo agarró del pelo y le puso otra pf, así como de cerca right, El en la de gracia, cara como dice como ajá Kenneth le ordenó a Joe que limpiara el carro de huellas y just clean it pa' que no, ¿verdad? Um, después de esto, los dos se montaron en el carro y otra vez manejaron como un poco y man, man, se fueron como a otro campo aislado, right? Aquí los hombres tomaron turnos violando a Edna. Su so primero fue Kenneth, luego Roy, luego Kenneth otra vez. Um, después Después de cuando Dale dio su confesión, dijo que la segunda vez que Kenneth estaba violando a Edna, que Edna le, él escuchó a Edna decirle a Kenneth: Creo que rompiste algo. Como la de tanta fuerza. Sí, something broke, algo que borró adentro de ella, like, se rompió. Ay, qué fuerte. Kenneth le ordenó a Dale que le trajera la escoba que tenía en la cajuela y con eso la ahorcó. Lo que Roy, cuando Roy confesó, él dijo que cuando él le dio la escoba a Kenneth, la muchacha estaba boca arriba, le puso la escoba okay. en, el, en el, el palo de la escoba en el cuello, lo, lo pisó con las dos, con los dos pies. Ella estaba, ella estaba de espaldas, por decirlo así. Ya, yeah, ya, yeah. así flat on the ground. Uh -huh. Que le agarró los brazos y la jalaba. So, like... Mientras él pisaba el sí, palo. como aplicándole una llave luchadora. Ajá. Sí. Más y, que, y que él miró que la muchacha solamente patealeaba, patealeaba. Y dice que él miró la cara de, de emoción de este güey y se quedó, like, como que, ah, no mames, güey, like. Una cosa es violar y otra Ay, cosa es... perdón. <laughs> Tengo mis <laughs> límites. O sea, yeah. le disparas disparar y <laughs> violar, sí, güey, pero eso no. Eso no. Ahí marco <laughs> mi rayita. Hijo de eso. So, después de esto. Ay, no. Eso sí que no. Sí que Yo no. tengo mis límites. Después de esto la echaron como en un matorral, en uh -huh. un, como ahí en el pasto, y, y se fueron. Y después de esto que pasaron a comprarse una coquita, una bebida. A refrescar. Re sí, porque se habían hidratado. Era mucho esfuerzo. Sí. Al día siguiente, Joe escuchó en el radio sobre los asesinatos y sintió un remordimiento fuerte que fue y se entregó a las autoridades dándoles todos los detalles él soltó toda la sopa dijo ya no aguanto más déjame desahogarme y dijo todo right en cambio por su testimonio a Joe le dieron una condena de 25 años a Kenneth McDuff le dieron la pena de muerte pues well, um, por el asesinato de Robert Brand. Okay. Um, no le, no le pusieron cargo de los otros dos. Ya, eso pasa. Uh, a veces no pueden hacer eso, ¿no? Es, es, es tiempo, no, es dinero. Con, si puedes cacharlo por uno. Por uno, ya no toman en cuenta. Lo, lo cual, güey, pues, está yeah. culero, pero. Uh -huh. um, so, <coughs> se fue por la se fue a la cárcel le dieron la pena de muerte por el asesinato de solamente de Robert Brandt um, cuando entrevistaron al papá de Kenneth el señor dijo si yo en realidad creyera que mi hijo lo hizo no necesitarían matarlo yo mismo lo haría why didn't you <laughs> what are you waiting for what are you waiting for exacto el papá no como que no no lo aceptaba no lo aceptaba y esto debería haber sido el final feliz, ¿verdad? Se fue y lo van a ejecutar, todo chévere. Sí, su gusto. Pues no, como te dije yo, oh, no. esa, el pasado. Este güey, este cabrón regresó y regresó con más fuerza. Y déjame decirte cómo sucedió. O oh, apenas te iba a preguntar, o sea, ¿pero cómo güey? Si lo condenaron, lo encerraron. Decir, déjame decirte cómo funcionó el sistema legal Ay. de los Estados Unidos. En, en 1972 uh -huh. el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Furman contra Georgia decidió que la pena de muerte era un castigo cruel e inusual y lo hizo inconstitu <risa> <risa> Las dos. Vale, pues okay. madre y lo hizo inconstitucional salió. <laughs> salió por muy a huevos, pero salió. Esto se significó que ahora todos los prisioneros que estaban esperando para ser ejecutados, sus condenas se convirtieron en vida, en cadena perpetua. En ese tiempo había 88 prisioneros con la pena de muerte. ¿Aquí en, en Texas? en todo el estado de Texas. Okay. Wey, ¿Texas le gusta por este matar digo, a wey. gente? <laughs> lo que es lo que es Texas y sí. fuera. Ellos they're, they're ready pum pum pum. Una de las cosas que yo uh -huh. digo debería de existir una ley de veras así de ojo por ojo, di diente por diente. Lo que tú no hiciste, wey, pero imagínate estaría que te lo hicieran. Pero imagínate para dónde, dónde vamos a acabaríamos con Me eso. importa madre. <ríe> <ríe> No, ya todos bien tuertos. No, no Wey, pero es que realmente yeah. si era, yo pienso lo, personalmente ¿verdad? que será si una lección y pero, un wey, mensaje bien mandado. Sí, si okay. Yo sí, yo sí creo en eso. y si tú me la haces, pero son cosas chiquitas de la vida, güey, no es de que te voy a matar. Pero, pero digo, si eso funcionara, Ajá. el crimen en Texas estuviera todo más, más down. No aprenden, es lo que yo pienso. güey The la, la, la death penalty no, doesn't really work. Hey, a veces hasta los protegen más. Bueno. Okay. Eh, bueno eh, no, volvamos eh. al, al, a al La al justicia chingada okay. de Texas. So, había cuarenta y 88, 88. 88 prisioneros con la pena de muerte en todo el estado de Texas que sus condenas fueron convertidas en cadena perpetua. Uh -huh. Esa es una parte del... De, como el primer paso que, que se dio en esta um, legal system que, lo dejó, que, la que la cagó. La tormenta perfecta se estaba formando. Había una crisis de sobrepoblación en las prisiones. Casi siempre lo hacen por eso. Right. Y por órdenes del, gober del gobernador, los. Tenían que liberar a siete, 750 prisioneros a la semana. Ah, oh, cabrón. O so, tenían esta orden. El sistema legal. Pues son un chingo. A la semana, güey. ¿Sí? O sea, <laughs> yo digo, primero hubieran, hubieran dejado ir a los borrachitos, a los que tienen un poquito de. de se robó una manzana sin pagar. Sí, se cosas, encontraron poquita mota. Dejan ese, a eso sí, el primero, güey, uh -huh. ya. O sea, la legalación de la mota, ya, la Texas. Ay, güey, like. aquí en Texas no va a pasar eso. No, no es que es no. un estado rojo. Pero. So, Pero se fueron al extremo estos güeyes. Les dijo el gobernador, hay hay muchos culos en las cárceles, no, no podemos Mantener. mantenerlo, están muy apretados, bla, 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 eso y el otro. Más que la, la uh -huh. ley esa pasó de que la pena de muerte la quitaron, uh -huh. fue mira, la receta perfecta para este cabrón que se les fuera. Escabullendo. Escabullando ahí. ahí y se, y, se les espacó. Ajá, se les fue. Cuando llegó el momento de que um, él estaba elegible, no sé por qué estaba elegible para parole. Para libertad condicional. condicional ajá. Es uno de los errores que hicieron, que quién sabe cómo... Shinga? Ahí hubo truco, ahí hubo ajá. truque. Cuando llegó el momento de su entrevista, enfrente de la Adjunta de Libertad Condicional, Macduff pidió ser entrevistado por Glenn Heckman, que... quien había sido nombrado por el gobernador Clements. So, el gobernador en ese entonces escogía... ¿Quién iba en el parole board? Okay. Right. Los del parole de la junta son de los que un prisionero va y es como una entrevista. Te dicen, no, oh, ¿qué has hecho en este tiempo que estás en la cárcel? Oh, re revisan tu caso de nuevo Ajá, sí, sí. para ver si estás Tu comportamiento listo, y todo eso. Listo sí, para salir, sí. ya. Yeah. Ok. Macduff um, le dijo a Heckman. Si puedes sacarme de aquí, te garantizo que te dejarán 10 mil dólares en tu guantera de tu carro. Sé que eres el hombre del gobernador. Mi familia tiene dinero. Mm -hmm. So, okay. Y okay. Then what? Hackman <laughs> murmuró que aceptaría la oferta, la oferta de McDuff, pero después fue directamente a la oficina del fiscal de, del distrito del condado de Brazos, uh -huh. quien presentó un cargo de soborno contra ah, Mattas, el dedo, okay. ajá, pero aún así Les, se lo <laughs> pasaron por el arco <laughs> de, se lo pasaron por el fundido, <laughs> sí, ya, yeah. pero aún así en 1989 bajo la presión del gobernador de Texas Bill Clements el parole board votó en favor de libertar Deliberar, perdón, a Macduff. Pausa. Sí, oh, wey, te quieres... Comments, okay. any comments. I'm <laughs> mad, I'm getting frustrated. Yes. Wey, una persona que estuvo en Death Row. Exactamente. Y vas to make... a considerar, ah, maybe se merece una segunda oportunidad. <laughs> no. Sí. Um... En 11 de octubre de 1989, Macduff fue liberado. Todo el pueblo, güey, de Rosebud, temía el regreso de Macduff. Sí. Ya que él había dicho que iba a matar a una persona por cada día que estuvo en, en la, la cárcel. cárcel. No mames. El muchacho que se lo chingó, Tommy Salmon, uh -huh. él, él también dijo que Temía por sus hijos porque ya tenía hijos que eran sí, ya adolescentes. A tiempo. Sí, tiempo. Dijo, no, se puede vengar y me. You know? Yo me lo chingué. I beat his ass. <laughs> I his ass. El, día que, el día en que Kenneth McDuff salió de prisión, el sheriff Larry Paplin hizo una predicción y dijo, y cito, no <risa> sé, alert <laughs> <laughs> that Y cito, and I quote. No sé si será la próxima semana o el próximo mes o el próximo año, pero uno de estos días chicas muertas comenzarán a aparecer y cuando eso suceda el hombre que, de que el hombre que debemos buscar es Kenneth MacDuff. Pues hasta ellos mismos lo sabían. So, es que los él lo que hizo es arrestarlo. Ya el, el Like it's out of his hands. Like, He his... manifested. Yep. Yeah. Tres días después de mm -hmm. ser liberado, el cuerpo de Sarafia Parker, de 29 años, fue encontrado en Temple, Texas. Mm -hmm. Que está cerquita de aquí. Como 40 minutos. Yeah. M Menos si agarran el 35. <laughs> Ay, pero con este pucho tráfico que hay. McDuff no fue formalmente acusado de este crimen. Mm -hmm. Right, pero poco después de que tuvo muchísima suerte de ser liberado, este cabrón, McDuff regresó a prisión por violación a su libertad condicional. McDuff amenazó, había amenazado de muerte a unos adolescentes afroamericanos y por eso regresó a la cárcel. Right, después de que ya lo habían dejado ir, regresó mm -hmm. una vez más. Y al otro no le concedieron libertad condicional al compinche. No, a él le dieron 25 años uh -huh. y él los, sí, los cumplió todos. Sí, los cumplió todos. Y ahora, a word from our sponsors. Say goodbye to your credit card rewards. Big box retailers, led by Walmart and Target, are pushing for a bill in Congress to take away your hard earned cash back and travel points to line their pockets. Senate Bill 1838 would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, visit handsoffmyrewards.com and tell them to oppose credit card routing legislation paid for by the Electronic Payments Coalition. So, regresó otra, una, una vez más a la cárcel por violación, por haber amenazado a estos niños, uh -huh. que es un hate crime. Um, pero su mamá. Oy, la señora. Quien siempre sacaba a su hijo de problemas. Y lo defendió. Uh -huh, pagó sus multas, pagó sus abogados y otra, una vez más salió. Liber, salió liberado el 28 de. De diciembre del 1990. Eso sí duró en el encerrado, de cualquier manera. Ya, yeah, por el primer crimen de los tres jóvenes, sí. Sí, pero después cuando violó su, duró su libertad condicional, ¿cuánto duró? Ok, so he, duró medio como un poquito menos del año. Ok. Ya, yeah, porque salió en el 89 de, del parole, del, del first crime. Okay, entonces fue liberado en el... en el 89 y regresó en el mismo año uh -huh. y salió en el 90. Uh -huh. Son unos meses nada más. Ya. Yeah. Ok. Ok. A casi un año de este de esto, en octubre 10 del 1991, McDuff recogió a una sexo, sexo servidora llamada Brenda Thompson de Waco, la amarró y la echó en su troca. Cuando iba manejando, McDuff se topó con un retén. Uh -huh. Right. Brenda estaba en frente de. en el asiento de frente y le empezó a dar. tomó esa oportunidad, le empezó a dar patadas Acabó. a las parabrisas. Okay, Ah, ok. Quiere was, escapar. Ajá. Uh -huh. Cuando McDuff miró el retén, se dio la vuelta para evitar el retén. Uh -huh. Pero los policías were like, why you... ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Y se hicieron en una. Hubo una chase. Ah. Hubo una. Per, persecución. Persecución. Um, pero pues este güey se las peló ay hijo, hasta right. suerte tiene. ay no es que so... anyways um, el cuerpo de Brenda Thompson um, no fue descubierto hasta el mil no mames eso duró um, sin, sin encontrarla for a few years after this a como siete años Cinco días después, el 15 de octubre del 91, McDuff y otra sexo servidora de 17 años llamada Regenia Diane Moore fueron vistos teniendo una discusión en un motel de Waco. Uh -huh. um, creo que es un, un hotel donde yo vivo cerquitas. Uh -huh. Que se mira medio sospechoso. De dudosa. Ajá. No es de cinco estrellas, eh. Se estaban discutiendo y después vieron que la camioneta de Macduff salió. Right. Y se fue y se subió como a la Highway 6, uh -huh. a la carretera estatal de 6. Macduff le ató los brazos y las piernas con medias antes de matarla. Uh, ¿Cómo se llama? Virginia. Virginia. Y había estado desaparecida durante siete años cuando su cuerpo fue descubierto el 29 de septiembre del 98. También. También se cree que Macduff asesinó a Cindy Renee González de 23 años quien fue encontrada muerta en el lecho de un arroyo cerca de County Road street de County Road 313. 313. Ok. I don't know where that is. No vayas a investigar. No, I'm trying to... It's close by my houseful. A lot of these were close by... My... Ahorita te voy a decir. Uy, <laughs> me da miedo. No. Este güey ha de haber sido un experto en las escondidillas, güey, de por... niño. <risa> <risa> Estúpida. <risa> Pero no. Se nomás se especula que fue él de esta... De Pero no se esta. lo Pero comprobó. No, no se lo comprobó. Hasta ahora sabemos que a Macduff le gusta tener un cómplice y alguien con una personalidad dócil, que lo asistiera para mostrarle sus habilidades. Sus conocimientos. Sí, yes, right. oh, Dios. El 29 de diciembre del, del 91, Macduff y su nuevo cómplice, pues mm. creo que los tres lo habían encerrado, Alba Hank Worley, conducían por Austin cuando vieron a Colin Reid. Ella estaba en un car wash, que es donde... Lavado de autos oh. en un lavado de autos, supongo que lavando su carro, o ya no. escondiéndose <risa> cuando McDuff y Worley la secuestraron en, y la secuestraron así como a plena luz del día y ajá. todo. Y ya hubo testigos, <laughs> obvio. Y dijo ese testigo que cuando la secuestraron, la metieron en el carro, la. Se, y se pelaron, que Kenneth este McDowell se peló, pero en el sentido contrario. Que es como un detalle de que te dije que uh -huh. hacía cositas como para mentarle la madre a la ley, y no como quebrando la ley, uh -huh. pero eso es como una parte de eso de que, eh, nomás porque puedo y porque me las... Me, se lo ve. You no, know? es uh -huh. como de los que yo like Para terminar de caer gordo, güey yeah, 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 yeah. Sí. Sí, Castro. Worley. El cómplice admitió más tarde en una entrevista con el chef del condado de Beau que tanto él como McDuff se turnaron para violar y quemarla con cigarrillos. No mames. Ay, pero que en realidad no participó en el asesinato. Dije, yo la torturé, la violé. Yo solo la torturé. Ajá, pero no fui yo la que, el, el que la mató. Uh -huh. uh, torturar es parte de eso, estúpido. En México se dice... Tanto peca como el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Yo nada más sí. I've never heard of that. Nunca he Entonces, ¿Te, te hacen pa parte del barrio, Jackie, de los, de los dichos. Son <risa> <risa> tradiciones, Jackie. Okay. Son tesoros nacionales esos dichos, mira, desde las tatarabuelitas, okay? I've never met my tatarabuelita. <laughs> pues ni yo, güey, pero es un <laughs> decir también. Yeah. Del año del, uh, del caldo. Del caldo. Uh -huh. La siguiente víctima de Macduff fue Valencia Joshua, otra sexo servidora, que fue vista por última vez tocándole la puerta a Macduff. En ese entonces, ella ya estaba vendiendo y haciendo drogas. Okay. So yo digo, yo especulo que ella también... Consumía. Consumía. Ya. Yeah. Valencia fue estrangulada. El 24 de febrero de 1992, su cuerpo fue descubierto el 15 de marzo en un campo de golf cerca de TSTC, Sefquitas, que es una escuela wey. aquí, güey. Es una escuela técnica de aquí. Técnica de aquí, que está como a cinco minutos de donde yo vivo. Ya que no te quiero decir, pero creo que el área donde vives, güey. Está media... La de de Como el vivo, que va se bajar, tiene mala va fama, el, 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 el valor, güey. Tiene mala casa. fama en Pelmel. Y ahí te fuiste a meter. Ay, Seguro te dijeron, ah, es que es un, es un neighborhood. Pero sabes que no block? se huye tanto, güey. I really don't. Este, este, este vecindario es el futuro, oiga. It, Invierta, es el futuro. Up, es, it's es, <laughs> es el prometedor. Y la Jackie compró casa. La siguiente víctima fue Melissa Northrop, de 22 años, que trabajaba en una gasolinera en Waco que se llamaba Quick Pack y también estaba embarazada cuando oh. desapareció. Um, McDuff también se llevó. Todas 200... sus víctimas son muy, muy vulnerables, o sea, como las sus servidoras usualmente son muy vulnerables en la sociedad porque mm. son. Aisladas y. Son vistas como Ajá. menos. No las aceptan yeah. y todo eso, y vieron mal si las hace vulnerable Ni ponen muchas veces atención a sus desapariciones. Lo consideran como, ah, pues es que anda en, la en calle? eso. Yeah. Y luego está embarazada. Vulnerable. Pero ella no era sexo sanidad. Ah, no, yo sé, pero okay, era okay. vulnerable. Era, Su estado y, era, lo sí, hacía vulnerable. Y Creo que era que estaba trabajando como de noche, de night shift. Mm -hmm. Which is like. Ay, Mujer, no pongan a una mujer trabajar con, de noche. Cuando yo trabajé en una gasolina, no que les importa. <laughs> pero fíjate que yo me quejé de, de eso, o sea, no porque no quisiera trabajar, güey. La primera vez que yo tuve que lidiar con, la verdad, con un borrachillo, De que ya no se podía vender cerveza y él quería huevo. Ah, afortunadamente, o sea, los, las personas que estaban en cargo... Sí, tomaron eso en cuenta y desde entonces, porque siempre había dos personas, pero desde entonces siempre trataban de poner, por ejemplo, a un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, mm. para ya no dejar a las mujeres, a las mujeres mm. solas, porque la verdad sí, güey, la mayoría de los vatos sí se alzaban y sí te ponían al brinco, ya con una, no sé por qué, pero ya con una persona ahí, o sea, con un, de, un hombre ahí, mm -hmm. sí se les bajaba mucho, pero. A yeah. ah, nadie no, le importaba, pero te lo quería no, sí, contar. No, no, sí, 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 sí. viene como al caso. Um, Gracias, Jackie, por hacerme sentir mejor. Macduff también tomó 250... Um, de la caja... ¿De la caja? Ay. ¿Sí? Ok. Y fue el único sospechoso porque lo habían visto cerca del Quick Pack en el uh -huh. momento de la desaparición. Durante la investigación del asesinato de Melissa... Antes de que se encontrara el cuerpo, un amigo de la Universidad de Macduff dijo, le dijo a los oficiales que Macduff había intentado obtener su ayuda para robar esa tienda. Uh -huh. Lucharon de cabeza. Uh -huh. Dijo: es que ya la tenía. Como en la sospechoso. Uh -huh. Uh -huh. Northrop murió el, el primero de marzo de 1992 y, y un pescador encontró su cuerpo el 26 de abril del. Al, al mes siguiente pero ya lo tenían o sea como dijo el, el sheriff uh -huh. si aparecen muchachas aquí muertas güey pero ya cuántas lleva este punto cuántas son Uf, cuatro cinco güey cinco. <laughs> y todavía no y o todavía sea, no hacía nada para detenerlo uh -huh. ay no porque I mean, te, te tienes que dar cuenta o sea sabían que eran él Sabían, uh -huh. right? Pero una cosa es saber y otra cosa es po poder comp comprobarlo. ya yeah. So, en el 92, güey, el ADN de apenitas estaba empezando, right? So, like, eso pues. Y luego eran, como, como dijiste antes, eran sexo servidora. Sí. So, el 6 de marzo de 1992, un fiscal emitió una orden de arresto, right? Finalmente. Finalmente. Pero. Uh. <laughs> Ay. ya me voy ya, ya. <laughs> ya me encabroné Macduff se había mudado a Kansas City, Missouri uh, okay. ya no estaba en el estado en Texas donde él trabajaba en una empresa de recolección de basura era basurero y vivía bajo el nombre falso de Richard Fowler ok y viviendo su vida bajo otro nombre el Primero de mayo de 1992, un compañero de trabajo llamado Gary Smith estaba viendo el programa de America's Most Wanted. Ah, uh, okay. Con John Walsh. Lo quitaron, ¿verdad? But Necesita regresar. I don't know if it's still on. I don't think so. I don't know. Ya no miro cable. <laughs> I don't even have cable in estaba mirando el programa de America's Most Wanted y quién apareció en su televisor. Mm. Ay, su compañero de trabajo. Se quedó like, ¿qué? Yo it? lo conozco. I co voy a cobrar dinero para la recogida. Ahora todo es the same thing. He escuchado muchas es que no se los dan. ¿Really? Uh -huh. Ajá. Hay right. muchos testimonios de que no. No really? se los dan. Uh -huh. Oh, no, fucking dogs. Lo toman como servicio a la comunidad. Como gracias no, pues por sí. su. Lo deberes de hacer. Por, por sí, servicio. Pero pues a la... se puedes facturar. O sea. <laughs> sí, yo no estoy diciendo que me paguen. Ustedes ofrecieron. <laughs> no, también. Sí. Yo sí lo reclamaría. Después de discutir el asunto con otro compañero, le habló y le dijo: Ey, no mames, güey. Mire esto. No sabes que acabo de escribir. Acabo de ver la cara de este cabrón en la tele. ¿Should I or should I not? Porque también hay un problema de que snitches get stitches. <laughs> sí. Obviamente decidió que sí. Um, y le echó un telefonazo al departamento de policía de Kansas City. Um, buscaron el nombre de Fowler, right? El, el nombre falso que él estaba usando. Uh -huh. Y salió que él había sido arrestado por solicitud por solicitación, uh -huh. Right. So tú puedes mentir de tu nombre todo lo que quieras. Por uh -huh. las huellas no cambien. No cambien y no mienten las huellas. So, no las mienten. huellas de ella estaban en el sistema bajo uh -huh. Richard Fowler y las compararon con las huellas que le habían hecho cuando el primer arresto. Ok. So las compararon y Era dijeron, Richard Fowler y Kenneth McTuff son el mismo el mismo hombre. right? El 4 de mayo de 1992, un equipo de vigilancia de seis oficiales arrestaron a Kenneth McTuff mientras conducía a un, a un landfill, que es como donde van y tiran toda la basura, un basurero. al sur de Kansas City. Los oficiales que lo arrestaron incluyendo, incluyeron al alguacil Thomas Parnell McNara Jr. Su hermano, el aguacil Mike McNamara, que son muy aquí, muy pesados aquí en uh -huh. Waco. Y el sheriff del condado de Falls, Larry Paplin, cuyos padres habían arrestado a McDuff en el 66. Su so McDuff fue arrestado por los papás y por los hijos. Y por las <laughs> generaciones. Generación. Y lo van bueno, a. No, ojalá ya, ¿no? ¿verdad? No, es la última vez. De todos los, asesin los asesinatos que cometió. Solo fue acusado por el asesinato de Melissa Northrop. Uh -huh. El 26 de junio de 1992 fue declarado culpable de asesinato cap capro, uh -huh. capital. El 18 de febrero del 93 fue condenado a muerte una vez más. Más. Güey, creo que es el único que ha sido, ha estado... Condenado a muerte ¿no? dos veces. Ya, yeah. tu oh, madre. Un reportero llamado Gary Cartwright escribió, si alguna vez hubo una, un buen argumento para la, de, la pena de muerte, es Kenneth Metcalf. <laughs> me dije, sí. no, ya, yeah. es, es buen punto. Pero entonces, eh, eso me sorprende, que en Texas, en un momento de la historia de Texas, hayan quitado la pena de muerte. Es que no fue Texas, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos. En general, fue entonces. En, fue federal, no estatal. Ah, Porque si hubiera sido okay. por Texas, ¿tú crees que Texas lo hubiera quitado? Por eso, no. bueno, entonces, ¿cómo? Regresó. Ajá. Ya regresó. Por eso, o sea, fue otra orden. Fue otra. otra ya. Ok, ya te entendí. Uh -huh. Ya. Yeah. Por eso me hacía raro de que, wey. Texas. 2023 y todavía tenemos pena de muerte. Sí, la te, ahorita la pena de muerte es, es legal federalmente. Y okay. Un estado como por ejemplo Texas sí sí ejecutan sí hay otros estados que a lo mejor De sí hecho, la no son muchos sí la tienen pero no la ejercizan. okay Is that a word? Uh -huh. no la bueno ahora right, más dan como 400 años en prisión uh -huh. es como you know no la quiero ya yeah. Yeah. Um, Kenneth McDuff recibió la inyección letal el 17 de noviembre de 1998 a los 52 años. Se Finally, tardaron. Finalmente. Se tardaron. Está enterrado en Packerwood Hill, que es donde están enterrados los cuerpos de los prisioneros que en la familia no los quieren. Uh -huh. ¿No, ¿Qué tanto te quería tu mamá? Ah, porque yo estaba viejita. O ella estaba muerta. <laughs> o las hermanas. Nadie lo fue a recoger. Um, y este fue el caso de. Ahí está. eso este fue el Estar en de... una fosa común, prácticamente. Yeah. Ay, todavía en prisión. Sí. Ah. Hasta de muerto está en prisión, porque esa esa parte está adentro de las. En Huntsville. Ah. Todavía so, está en prisión y hasta, hasta muerto. Ray, eso no lo sabía. Ajá, fue Pero la prisión aún está en, en. It's in Huntsville. Sí, pero me refiero a que todavía está. Um, uh, activa uh -huh. ah ok. entonces no ahí casi matan a todos ahí was a Hansel cuando ah, okay. pasas pa yeah. y esos son fun facts que tengo Ok. Ok. entonces como que no puse no quise meter también violó a varias a varios miembros de su familia mm. perro Brenda Thompson y Regina Moore fueron enterradas en Golson Road que está a tres minutitos de mi casa ya que no digas porque si algún día quieres vender güey yo quiero decir Mi para madre. que me no vengan a visitar no más de el presidente de la junta de libertad condicional fue condenado por perjurio uh -huh. so Macduff le confesó a su hermano mayor Ronnie que en el 64 había violado y matado a una mujer um pero obviamente la mujer no murió uh -huh. y esa mujer dio a luz a una hija no de quien después Macduff más tarde trató de as, la quiso como hacer amiga uh -huh. y la quiso a, como a meter a prostitución a su propia hija no manches yes Ronnie el hermano mayor de Kennedy. de Macduff, Um, fue asesinado por el esposo de una mujer quien era él el, el amante el amante eso esos son como otras little fun facts güey, de mierda o sea, o sea puro white trash en my in my book aunque tengan dinero es basura ay güey el dinero no te da y, güey no, no te da clase no, no te da cómo se dice morales morales ni ya yeah calidad humana. Wey, no sé cuántas veces la regaron el sistema legal de los de Texas. Wey, fue condenado so. en el 98 y en el 98, bueno, por lo que dijiste, mm. fue también todavía ese año que que lo ejecutaron, ese año fue cuando se encontraron los dos cuerpos de las um, mujeres. Unas semanas unas semanas antes, ¿Antes? de que él fue ejecutado, Híjole. él dijo dónde estaban. Él lo confesó. Ya. Yeah. Si no no las hubieran encontrado. Si no no las hubieran encontrado. Yep. Él confesó, dijo, ok, están aquí, aquí, aquí. Por lo menos lo dijo, güey. Ya. Yeah. Me imagino que para la, las familias las familiares. Yep. Sí. So, yeah. Pinche caso viejo. Viejo. Yeah. <laughs> <laughs> y ya, están enterrados. Um, nomás era en una crucecilla con una X y su número de prisionero. De prisionero, ¿Puedes? Ni siquiera el nombre. Ándale, ah, qué bueno, sí. Uh -huh. así, así es como se merecen, güey. Ya. Yeah. Así se merece el morir. Sin nombre, uh -huh. sin que nadie le haga una... Nadie, sí. ni su madre, no sé si pero Sí, wey, arriba, fue como el, el, el episodio del clan Pucho de Argentina, uh -huh. cuando este viejo murió después de todo lo que hizo, nadie su no familia quiso, sin... nunca quiso uh, nada con él, no reclamaron su cuerpo, igual, fosa común, quémelo, tienen al basurero, pum. Uh -huh. That's it, that's literally what they deserve. Bravo. Y este <laughs> fue el caso de Kenneth Macduff, el serial killer... De aquí de Hueco. De de Güey, ese ya no lo conocía. Yes. Y sabes, cuando fue a la escuela en una clase, ¿cuál clase era? Creo que era Criminal Introduction or something like okay. that. Introducción al crimen. Introducción, ajá. El profesor es de este de, de Rosebud. Ah, y okay. decía, yo me acuerdo que fue a la escuela con él. No mames. Ajá. Y dijo, creo, creo que este maestro estaba un poquito más tiene que estar joven. más joven, güey. Pero te, de que no creo, porque sí. si murió a los 52 años yeah. y a la escuela, ¿cuántas que fuiste? Eres muy mal en matemáticas, güey. Yes, Pero bueno, te doy las gracias, Jackie, por el episodio de hoy. Interesante. Uh -huh. Fun facts de hueco yes. que no sabía, que me dan más ganas de moverme a la chingada de aquí. <laughs> No te voy a visitar. No, pero y te puedo dar una guía turística. Acuérdate que eso nos gusta. Decir, mira aquí, hay esto aquí. Y al otro. Fíjate cómo disfruto más los haunted places. ¿Cómo yeah, you know es un haunted? I'm sure it is. Pero bueno, todas las gracias, Jackie, por este caso. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Los esperamos en, en, en el siguiente episodio, ¿ok? Esto fue Zona, Zona del, del crimen. crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Y hasta la próxima. Adios. This has been a Rogue Media Network production.